Bueno, en la receta del día de hoy, de este especial, invitados, no saben quién vino a cocinar conmigo. Juan. Juan Juncos, así que adelante, Juan. Muchísimas gracias. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. No. ¿Te puedo hacer una corrección? Sí. Vino a cocinar conmigo, yo vine a comer, no a cocinar. O sea. Es un grande, Juan, así que muchísimas gracias, Juan, nuevamente por sumarte. Hoy dije, quiero hacer una receta junto a Juan. Sí. Y pensé, una comida bien tradicional de bodegón, un chorizo a la pomarola. Uy, qué rico. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Bien? Sí, para comer, yo voy a mirar. Sí, no, bueno, voy a aprender. Ah, claro. ¿Sos de cocinar, Juan? No, vos sabés que yo hice hace muchos años, voy a decir cuánto tiempo hay. Yo hice hace muchos años un curso de cocina, ahí una está. Escuela de cocina que está acá cerquita. Sí. Pero así como por onda. Aficionado, cocina para aficionado. Yo vivía con mis viejos. Bien. Y entonces me acuerdo que hice un salmón a la no sé cuándo. Ah, me había comprado la bandeja. Todo. Lo armé increíble y cuando lo estaba haciendo escucho ti, ti, ti. Y luego mi mamá, ¿qué estás haciendo? Calentando con napolitana de hacer por si falta. Y dije, listo, no cociné nunca más. No, nunca más nada. Y me crucé y lo hice más. Pero sí me quedó. Me gusta. Sí. A ver, me cuesta. Es como el gimnasio. Sí. Me cuesta ir. Una vez que arranqué, sí. Cocino y no tengo ningún problema. Y además, pará, te hago esto. Yo termino algo, lo lavo, termino otra. Soy igual. Vos sabés que la perfección de cocinar, y eso lo que no sé, obviamente, cocinar cómodo. Sí. Y de tener una visión, en este caso, de los ingredientes. Te armo la. ¿Cómo se llama? La mise en place. Sí. Ahí sí, está. No, te armo todo. Grande. Sí. Así que bueno, obviamente, Juan, estás con el tema de la radio. Yo estoy en radiofónica en la mañana y en la tarde. Bien. Y ahí me divierto y la paso bien. Y comemos también. Porque nos mandan, no así, no de este estilo. Pero comemos, sí. Bien, pero bueno, yo obviamente le voy a hacer llegar algo a todo el equipo, que también obviamente hay gente conocida que le. Si lo va a dar conmigo, no va a llegar nada, mandalo en otro momento. Así que bueno, Juan, como siempre, ese carisma y obviamente la humildad que hace que. La humildad. Estupendo. Pero está bien esto, porque yo hago la aclaración. Es la humildad de los grandes, de los talentosos, de la gente que siempre hizo un éxito. Bueno, esa es la humildad que tenemos los grandes. Total. Todo al revés. Así que bueno, pasamos, Juan, ¿qué te parece la receta de hoy? Mira, tengo el disco por este lado, ya está caliente. Lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Aceite de oliva. Vamos un poquitito de aceite de oliva para el fondo del disco. Nosotros lo que queremos lograr en este caso, hacer un chorizo a la pomarola que no sea pesado, de que el chorizo, lo que yo hice previamente fue hervirlo. Sí. Que obviamente ahí fue a donde dejé la mayor parte de la grasa del chorizo. Así que por ende, acá lo tenemos servido. Yo si no te escuchaba hablar, sí. Te hubiera mandado así de una. Se puede hacer, pero obviamente va a aportar otro sabor, que queda muy pesado la preparación. Eso para tenerlo en cuenta. Vamos con cebolla morada. ¿Utiliza cebolla morada, blanca? Blanca. Blanca. Ah, pará, te voy a arruinar. No, morada. Morada. En este caso, yo siempre lo que digo para las preparaciones, cuando vamos a hacer algo con salsa o algún salteado de vegetales, siempre está bueno utilizar cebolla morada. ¿Por qué? Porque va a cortar lo que es la acidez. ¿Viste que es un poquito dulce? Sí. Bueno, queda totalmente distinta. Ahora me voy con pimiento. Por este lado tengo pimiento en rojo. ¿Alguna vez hiciste chorizo a la pomarola? No, nunca. ¿Nunca? Nunca. Bueno, hoy te comí una vez, pero sí. Que es como muy de abuela. Eso. No digo que vos seas una abuela. No. Pero creo es como que muy de, son esos platos de las abuelas. Sí, total. En mi casa, de antes. En mi casa se hacía esto. Había una. Vos dale mientras. Sí. No, en mi casa había una olla de. De hierro. Sí. De esa que tienen puntito blanco. Puntito blanco. De esa que. Que en esa. La cebás, o sea. Pesadísima. Pesadísima. ¿Sabés qué hacían ahí? Hacían este tipo de comida, hacían mucho guiso. Va. Y hacían todos los 20 de junio, porque yo me acuerdo que mi papá me llevaba al desfile al monumento y volvíamos, habían hecho empanadas. En grasa. En grasa. Acá está el resultado, ¿no? Pero. Bueno, acá tenemos por este lado, Juan, los vegetales. Lo que hice fue agregar verdeo, que va a quedar muy bien también en la preparación. Siempre que vamos a generar un sofrito,
Sofrito le llamamos a los vegetales cuando se van dorando. En un disco, en una cacerola, en un sartén, en lo que fuese. Gastón Sofrito. Gastón Sofrito. Le mandamos un saludo, seguramente nos estará mirando. Así que bueno, un poquitito de sal vamos a incorporar al disco. Un poco de pimienta también. Y acá vamos a empezar a colocar los chorizos. Sí. Los chorizos, como dijimos, yo ya lo tengo previamente hervido. Vamos a jugar un poquitito, mirá. Así que una receta, pero súper fácil para hacer en alguna juntada, en familia también, ¿por qué no? Que es súper rendidora también. Pues porque que para mí hubiera sido, era más complicado. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, sí. Ahora vas a ver el procedimiento. En este caso, es una receta de que lo que vos empezás a interactuar con la preparación al comienzo, después prácticamente se hace sola. Ah, mirá. Prácticamente se hace sola. Y hoy lo estamos haciendo en una cocina a gas. También lo podemos hacer a leña. Sí. También. Cabe destacar eso. Pues de hecho el disco tiene más cara de leña. Eso, totalmente. Acá tengo tomates en cuarto. Lo que voy a hacer también para aportar un sabor distinto a la preparación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que tenga ese sabor bien tradicional, como dijiste vos. De las recetas de antes, de la abuela, utilizar muchos vegetales. Escuchá, vuelvo al principio, perdón. Sí. Dijiste que los chorizos los herviste. ¿Los cuánto? Aproximadamente 10 minutitos. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ya están cocinados a un 50%. El otro 50% se van a terminar de cocinar acá. Tenemos, me acompañás, cebolla morada. Pimiento. El otro verdecito. Verdeo. Verdeo. Los tomates, pero antes le pusiste los chorizos. Bien. Sal y aceite y sal a gusto. Bien, qué grande, qué grande, qué grande. Ahora paso con el tomate. Sí. Acá lo que yo tengo es tomate triturado y puré de tomate. ¿Diferencias? El tomate triturado lo que va a hacer más consistencia. El puré de tomate es un poco más artificial, pero ¿qué? No va a sumar color. Claro. Vamos, Juan, mirá. Ah, mirá. Ahí vemos cómo se va. Y se empieza, obviamente, a sentir el sabor, los aromas en este caso. Vamos a rectificar con un poquitito más de pimienta. Te escucho, Juan. En un programa así. ¿Sí? Porque te comes siempre. ¿Vos sabés de que eso lo...? ¿Te lo llevás, vos te traes? No. En este sentido, siempre la gente, todas las chicas de producción que están detrás de cámara, aprovechan de cada plato que cocino y, obviamente... Porque está bueno generar ese ambiente también de compañerismo, que es parte de eso, ¿no? Comer... Pero además compartir. Compartir. Eso sobre todas las cosas. Juan, bueno, mientras que se va cocinando nuestro chorizo a la pomarola, quiero que me comentes un poquitito en qué andás, aparte con el tema de la radio. Radiofónica, sí. Mañana y a la tarde. Bien. Haciendo escenario mercenario. Sí. La verdad nos divertimos, la pasamos bien. Y después no me da tiempo para hacer otra cosa. El fin de semana me dedico a descansar. Por ahí tengo algo de redes, una acción de redes, voy a ir al teatro. Pero no, ya está, está ahí. Sí, porque... Te vi trabajar para varias marcas, hacer eventos privados, también se te puede contratar por ese lado. ¿Para conducir eventos? Sí. Igual estoy a ser sincero. Sí. Ahora a veces me da fiaca. Entonces la llamo a Bocassi. Analia. Sí. Mucho. Y digo, che, Analia, escúchame. ¿Bajamos el precio y vamos los dos juntos, así nos divertimos? Bueno, dale, está bien. Y entonces vamos a divertirnos. Mira qué bueno. Y la pasamos bien. Total. La verdad que los dos nos divertimos bastante. Qué bueno, qué bueno. Para tenerlo en cuenta, obviamente, se pueden decir las redes sociales de Juan. Yo Juan Junco. Juan Junco, lo van a encontrar ahí. Todas son iguales. Yo ¿sí? Junco para Twitter, para Instagram, para esto nuevo que ya... Que para mí no pasa nada. Y TikTok que lo usé en pandemia y ahora ya no lo uso. ¿Ya no? Lo tengo ahí chusmeo. Nada más. Pero sí, ahora me da... En pandemia viste que hacías todo. Ahora me da vergüenza hacer cosas en TikTok. Son cosas que nos pasaron. Me ha pasado también. Tú eres, yo cumplo 50. O sea, yo soy... Si no pareces, si sos un pibe. No sé nada. Vienen mis manos, vienen las manos de Bruno Gelber y las mías. Están intactas. Impecables, impecables. Así que bueno, mientras se nos está cocinando nuestro chorizo a la pomarola, obviamente vamos a seguir charlando con Juan Junco y nos vamos a un pequeño bloque. ¿Cómo vamos al corte? Decime vos. ¿Qué? ¿Cómo lo mandás? Sí. ¿A qué cámaras? Cámara acá. ¿Esta? Sí, vamos acá. Nos vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos ya vamos a estar disfrutando de lo que se está cocinando. Mientras tanto, vos en tu casa prepárate el plato, el cuchillo y el tenedor porque vas a probar con nosotros. Es una mentira que hiciste en todo el programa, fue imposible pasarte, pero no importa, para que te quedes.
Yo le pondría mucho queso rallado. Arriba. Porque yo a todo le pongo queso rallado. Bien cremoso. Pero no el de mentira, el que rallá de verdad. El de verdad, un sardo, un reggiano. Sí. Claro, es el de paquete. El de paquete es aserrín. Vámonos más. Sí, de hecho lo he puesto en el microondas y no se derrite. No se gratina. Vámonos más. ¿Listo? Dale. Ya tenemos la receta del día de hoy, este chorizo a la pomarola. Para tenemos mí me falta sal. Sal, ahí va, bueno, vámonos. No tengo ni idea, pero viste que siempre... Atención, porque estos son los chorizos a la René Laván. Totalmente. Porque te lo estoy haciendo con una sola mano, mirá. Mirá. Horrible lo que hice. Mirá. Pero mirá, pará. O sea, ¿quién cocina con una sola mano, chico? O sea, mirá. ¿En serio eso? ¿Qué tal? Miren lo que es. No puede ser más lento. La historia cuenta. ¿Te acordás que René Laván contaba una historia? Sí. Totalmente. Mirá, así que hoy con el ayudante que tengo, el asistente de lujo, Juan Juncos. No, yo voy a asustar. Así tonto soy. El asistonto. Si ya tenemos la receta del chorizo a la pomarola del día de hoy para presentar para todos ustedes. Juan, vamos a presentar. Sí, ¿sabes? Ustedes que están viendo el otro lado no saben el aroma que hay. Terrible. Olor no, porque olor es como no te bañás. Esto es aroma. Aromas. Claro. Aromas. Sí. Así que bueno, tenemos por acá. Vamos a presentar. Yo lo que voy a ir, Juan. Sí, pará, te lo dejo. Bien. Yo pensé lo siguiente. Dijimos, plato chorizo a la pomarola pensando un plato de bodegón. Vamos a ir con una guarnición de bodegón. Sí. Papa natural. Vamos. La papa hervida. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho la papa hervida. Sí. La corto así como si fuera española. Sí. Y le pongo solo aceite y sal. Ah, riquísima. ¿Y si tengo queso rallado? Ah. Si tengo. Para que se... Se gratina un poquitito y sumarle otro... Es gordo nomás, porque con aceite y sal... Ya estaba. Yo comería papa en todas sus variedades. En todas sus variedades. Ahí sí, está. La verdad, me gusta mucho. Frita al horno, a la parrilla. No, cualquiera. Vos me decís papa, yo agarro. Buenísimo. Sí. Así que bueno. Me decís dólares, agarro. Agarra también. Sí. Ya tenemos por este lado la... Me decís gratis, agarro. Agarro. Juan, mirá, me voy a presentar el plato del día de hoy. Tenemos un chorizo por acá, el otro por acá. Y obviamente le vamos a agregar un poquitito esta salsa. Sí. Que no puede faltar. ¿Querés comentar qué tenía la salsa, Juan? Esto es un examen, chicos. Bueno, la salsa tiene morrones, sí. Cebolla lila. Cortada en plumas. Cebolla Barney cortada en plumas. Cebolla, ¿cómo se llama? Morada. Morada. Ahí está. ¿Y cómo se llama el verde? Verdeo. Y verdeo tiene también. Y sal y pimienta a gusto. Bien ahí. Porque viste, siempre sal y pimienta a gusto. Esto no puede fallar. No puede fallar. Mira, lo voy a terminar con la sal. Los tomates cortados en. En cubos. ¿En cubos? No, en gajos. ¿En gajos? Bien. Sí. En gajos te estoy diciendo. Mirá el platito del día de hoy: papa natural, chorizo a la pomarola. Sí. Juan. Yo tengo otra variedad. A la versión de Juan. Acá lo dejo a él. Atención, señor, señora. Porque vamos a cortar el pan. Ya está cortado, pero no importa. Parece que está cortado. Bien. Se abría la mano en pleno programa. Pará, es una locura. Si no manejar el cuchillo, cortar así, una locura. Es una locura, totalmente. Yo siempre recomiendo, obviamente, en la base de algo, en este caso. Siempre así. Ah, y vamos a cortarlo claro. Así. Y ahí te lo dejo para la versión Juan Junco, de chorizo a la pomarola con un pan casero. Mi vecino, el carnicero, para Navidad se sacó el gordo. ¿Ah, sí? Con la máquina, eso así, se sacó el... ¡Ay, no, Dios! Riego. La pavada que quería. ¡Ay, muerto! ¿Vale? Terrible. Sería como... Chorirola. Pues... Chorizo a la pomarola. Mire, claro. Tenemos la receta del día también, a la versión Juan Junco. Sí, pará, primero le voy a poner salsa. Ahí está. No termina, este programa no termina más. Para acompañar. No, tranquilo que tenemos tiempo. Ahí está. Terrible. Ya me estoy preguntando con qué acompañarías este sándwich de chorizo a la pomarola. Yo lo acompañaría con un lindo hígado nuevo. Ahí va, qué rico. Sí. Qué rico. Así que ya me voy a recucar porque si vamos a comer todo esto, claro. Vamos a estar. Mirá. Ahí está, mirá. Bien de. Horrible. Bien de cancha. Bien de queso. Bien de en la cancha o no hay. Capaz estamos tirando idea. Ojo. No, patentémoslo. Así que mira, tenemos el sándwich de chorizo a la pomarola. Y vas a ver, ¿sabes cómo es lindo comer esto? No lo voy a hacer ahora en cámara.
Generalmente lo que se hace es se pone el chorizo en forma paralela al pan y lo que se hace es con este dedo se empuja para que no se salga. Y ahí comes. La técnica. Y después, ya está. Ya está. Y listo, no puede fallar. Perfecto. Así que bueno. Pará, ¿cómo te lo...? Ahí, lo presentamos ahí. Pará. Ahí está, siempre esto, vamos a limpiar. Esto se lo voy a hacer a ustedes. Bien. Eso. Siempre se limpian los bordes del plato. ¿Por qué? Porque es obviamente, visualmente, es por donde entra, en este caso, el producto. Así que bueno, para tenerlo en cuenta. A mí siempre me llamó la atención los platos que vienen como con cosas alrededor. ¿Cómo lo lleva el mozo? Y la mayoría de las veces se hace este trabajo, mirá. Siempre el dedo gordo inclinado y lo agarramos de base. Claro. Ah, o sea, mirá. Pero hay que tener... Imaginate, igual tenés que caminar de... No, la mar de aradera. Igual le pronunciaba. Pará. El tuyo quedó más instagrameable que el mío. Y, pero no, mira, Juan, están los dos hermosos. Ay, me gustó. No se puede quedar atrás con el toque gourmet, obviamente. Ese mix de provenzal y ají molido. Juan, te quiero agradecer muchísimo por haber venido a participar y a cocinar conmigo. Gracias a vos por invitarme. No, la verdad. Háganlo en su casa, es súper fácil. De verdad, yo pensé que era más complicado. Totalmente. Pero además, ¿qué llevó? ¿10 minutos? Nada, sí, son 10 minutos. Lleva más importar que hacerlo. Sí. Totalmente. Así que bueno, Juan, te quiero dar unos presentes de parte de las marcas que... Pará, que me auspices. Mira, acá tenemos. Gracias. Grupo Funes. Sí. Informática Bernabé. Uy, pará, que el de atrás pesa. Este, bueno, acá tenemos un lingote. No, pará. Tenemos este Funes. Dijiste, Grupo Funes. Grupo Funes por este lado. Ahí tenemos. Estoy chumbeando qué hay. Acá tenemos una tablita de Decton para que cocine. Ah, oh, sí, me encantó. Impecable. ¿Cómo esto? ¿De eso? Sí, esto es caro. Sí. Sí. Acá tenemos Informática Bernabé, sí. Un auricular y un PEM. Pará, voy poniendo. Ahí vamos. Y acá tenemos productos de legumbres Helio. Chicos, acá hay mucha plata, ¿no me pueden dar la guita? Mirá. Ah, qué rico. Así que, mira, para que puedas disfrutar, sí. Cocinar también, que es un poco la idea. Mirá. Avena, para el desayuno. Sí, me gusta. ¿Viste? Ahí está. Bueno, gracias. Nada, muchísimas gracias a vos, Juan, por venir y obviamente... participar y no va a ser la primera vez. Escucha, ¿el cierre del programa es con el invitado? Con el invitado. Bueno, como yo tengo regalo, que es lo único que me interesaba, gracias. Bueno. Chao, hasta luego. Nos vemos en otro programa. Ah, pará. Perdón. Vamos a llevar este. Eso. Bueno. Pará, ya que estoy, me llevo los dos. Nos dos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Mi nombre es Emiliano Molina y nos vemos en otro programa más de Esta es tu cocina.